Fíjate que ahí nos la Marisa nos con sus redes la Thank you.
Están tocando piano. Tremendo, Quique. Quique Fraga con ustedes para darle la bienvenida. Comunicador social, periodista y además docente de la UADE y, bueno, músico de jazz. Así que nos está acompañando para darnos la bienvenida. Buen día a todos. Quique, si querés, dale con otra. Teníamos ahí anotada Blackbird. Meteme dale, nomás. Claro. Bueno, mientras vamos esperando a la gente. Una invitación, que esté, ¿eh? Dale. Dale, vamos. Qué lindo que se hemos salido. No más lo dejamos hasta el fin. Sí, todo bien, muy raro. Thank you.
buen día con todos. Antes le damos un aplauso al señor Enrique Fraga, que nos vino a acompañar en esta serie de webinars. Ahora se está conectando Pablo como para hacer la intro a todos ustedes. Y en dos minutos más ya arrancamos con esto. Por lo tanto, voy a tener que ponerme con cámara. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo Faga. Bienvenidos quienes nos acompañan por primera vez y bienvenidos quienes ya estuvieron en estos webinars que hacemos semanalmente. Este es el sexto que hacemos y la idea es, como especialistas en comunicación interna y conociendo a la mayoría de ustedes, generar este espacio para compartir y para co-crear esta nueva comunicación interna que tenemos que empezar a gestionar en este nuevo planeta en el cual nos toca vivir. Así que muchas gracias por venir y dedicarse este tiempito. Durante una hora vamos a estar compartiendo con la gente de Telefónica y Movistar. Es un lujo la conversación que tenemos hoy. Van a estar desde España Yamil y Luz, que del grupo Telefónica, que desde el corporativo ellos tienen un modelo colaborativo con las distintas operaciones de los diferentes países. Y como complemento de lo que ellos nos van a contar, que es más a nivel corporativo y desde España, va a estar Marcia Cruz de acá de Argentina, contándonos un poco qué pasa acá localmente con Movistar Argentina. Así que un lindo complemento de experiencias tanto a nivel corporativo como a nivel operaciones locales, para entender un poquito mejor cómo estamos haciendo comunicación interna en esta nueva etapa. Como les decimos siempre, entonces mientras duren las exposiciones, a través del chat pueden ir haciendo las preguntas que les surjan y ahí vamos a estar con Julián editándolas de manera de poder hacerles las preguntas después todas juntas al final a los expositores. Así que sin más, para no perder más tiempo y darle más espacio a los chicos, los dejo primero con Julián Iturrería. Juli es del equipo de BW, es especialista en implementaciones de Workplace y nos va a contar algunas cosas de lo que está pasando con la comunicación interna en estos tiempos antes de dar paso a Yamil, a Luz y a Marcia. Gracias, entonces nos vemos en un ratito. Manden las preguntas por el chat. Sepan entonces que, como siempre les decimos, todo este webinar está siendo grabado y que la grabación va a estar colgada en el grupo Multicompañía al cual los estamos invitando todos ustedes. Un grupo en la plataforma Workplace, en el cual colgamos todo el material, todas las exposiciones, los webinars pasados y demás. Una linda plataforma como para poder compartir y co-crear. Y lo último que quiero agregar, para estos webinars, así como invitamos a empresas como Telefónica, Movistar, que hoy están compartiendo el caso, la semana pasada hicimos una convocatoria abierta para que todos aquellos que tengan buenas prácticas para compartir nos lo cuenten. Así hacemos algún webinar con varias empresas diferentes que cuenten su mejor práctica
de comunicación interna en tiempos de coronavirus. Es un posteo informal que hice yo, Pablo Faga, en mi LinkedIn. Lo pueden buscar, igual lo voy a postear acá en el chat. Así que si alguno de ustedes está ahí y en su empresa tuvo una genial idea, una buena práctica de comunicación interna en estos tiempos, me pone un comentario ahí abajo y después con Julián vamos a estar contactándolos en forma personal para armar este webinar con muchas buenas ideas. Gracias entonces por venir, los dejo en manos de Juli que nos va a compartir una intro y después vamos al caso Telefónica Movistar. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por estar. Bueno, hoy tenemos un caso muy interesante con Telefónica de España contándonos a nivel global cómo está manejando el tema del COVID y también con el anclaje local de cómo en Argentina están trabajando con este punto. Como para hacer una intro, antes de darle paso a los speakers, nosotros, bueno, cumplimos, como contaba Pablo, cumplimos ya un mes desde que arrancamos este espacio de colaboración, con que lo abrimos con el objetivo simplemente de compartir buenas prácticas y buenas ideas, digamos, para este momento, ¿no? Y a modo de resumen de este, como de este tiempo, se me ocurría como resaltar dos conceptos o dos ideas, ¿no? Que un poco venimos trabajando. Una tiene que ver con el sentido de la oportunidad. Hay una frase que me gusta mucho y quería compartir con ustedes, que es esta de el tema de los ecos infinitos que tienen las buenas palabras, ¿no? Hoy por hoy vivimos un momento sumamente complicado, nubarrones, momentos de tormenta, ¿no? Pero estos momentos de tormenta pueden ser grandes oportunidades. Veníamos hablando también esto de, frente a esta tormenta tenemos la opción de quedarnos callados o de salir a hablar, y que nosotros aconsejábamos esto de ponernos al frente, ¿no? Y como esta frase, nosotros todos tenemos frases de cabecera personales que en algún momento complicado que tuvimos en la vida nos marcó a través de nuestros viejos, de amigos, conocidos. Bueno, estamos viviendo en un momento complicado, de tormenta, y en lo cual nosotros a través de la palabra, a través de la comunicación, podemos dejar huella, digamos, ¿no? Nosotros como comunicadores y sobre todo los líderes. Así que es una oportunidad de poder comunicar, de poder dejar palabras que tengan ecos infinitos más allá de la pandemia, ¿no? Así que es una invitación a aprovechar esto. Algunos ejemplos concretísimos. Esto que están viendo, este video, es un video del el vestuario, de los lockers del Hospital Español en DF en México. Fíjense qué manera simple de motivar a los médicos que están en el frente de batalla del COVID. Estos todos los días se van pegando mensajes, así hechos a mano. Y bueno, nada, es como una forma de motivar, de dar energía, de compartir como estas buenas palabras, digamos, y de generar un sentido a todo esto. Después me contaba también, en esta semana tuve la oportunidad de hablar con un cliente o con amigos nuestros que están en Perú, que nos contaban que están celebrando, ellos pegaron la vuelta y están celebrando a los colaboradores que están volviendo. Después de enfermarse, vuelven y lo celebran, ¿no? Esto es como una idea como súper concreta y que puede ayudar mucho a generarle un sentido positivo a todo esto. Y esta idea también que les estoy mostrando acá, de Galicia, que nos compartieron la semana pasada, que quería como retomarla, y que es súper simple, digamos, ¿no? Ellos hicieron un posteo en el grupo de comunicación corporativa, agradeciendo la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso de todo el equipo, y abrieron el juego para que cualquiera pueda felicitar a cualquier compañero, digamos, ¿no? Y es un posteo que tuvo 4.000 vistas, casi toda la población de Galicia. Entonces es súper interesante cómo a partir de pequeñas acciones, sin hacer grandes inversiones, podemos generar impacto y eco. Bien, una idea, entonces, el sentido de la oportunidad de aprovechar, y la otra es el tema de la cosecha de aprendizajes. Tenemos como una oportunidad para aprender de esta pandemia. Hoy por hoy, hace poquito me contaba un cliente amigo que
bueno, aprendieron obviamente el tema de que podían laburar remoto todos, y que incluso la gente, bueno, obviamente el call center estaba laburando desde la casa, trabajando desde la casa, y se preguntaba, decía, ahora cómo les vamos a decir que vuelvan a la oficina, digamos, ¿no? Si ya probaron que pueden trabajar de manera efectiva desde la casa, ¿cómo vamos a hacer para dar vuelta a eso, ¿no? Pero son, nada, son experiencias que nos van dejando aprendizajes. Y en este, como en este contexto, lo que había pensado era poder compartirles la cosecha de aprendizajes de como de este webinar, ¿no? Que comenzamos hace un mes. Y simplemente les voy a como detallar, digamos, cuatro acciones que me parecen que están buenas como para replicar, por si ustedes no estuvieron en este webinar, y que a mí me parecieron que estuvieron, están buenas, digamos, como para aplicar en nuestras compañías. La primera que me marcó, que me dejó pensando, es el tema de escuchar, ¿no? Starbucks nos contaba que ellos hacen, que tienen el 90% de la gente que consume información, la información corporativa, desde el celular. Entonces, a través de encuestas, dentro de Workplace, ya tienen Workplace, preguntan a la gente si reciben toda la información en tiempo y forma de los líderes, les preguntan básicamente cómo se sienten en este momento, digamos que es como una herramienta de apertura para escuchar a la gente, ¿no? Otra idea interesante que nos compartió la gente de Galicia y que tiene que ver con esto del trabajo remoto, ¿no? Mucha gente se vio forzada y obligada a trabajar desde la casa cuando nunca lo había hecho. Ellos lo que hicieron fue, primero, crear un grupo de colaboración donde la gente compartía herramientas o ideas de cosas que podían... herramientas o de prácticas que pudieron descubrir en este momento como para que el resto de las personas las pueda adoptar. Ya se sumaron más de 2.300 personas a ese grupo. Y lo otro que hicieron fue un curso de trabajo remoto, del cual participaron más de 1.900 personas, ellos son 4.000, así que tuvieron un buen engagement con estas dos acciones. La otra que me pareció interesante... fue de Meli, de Mercado Libre, que como acción lo que se propusieron es jerarquizar la información. Antes que nada, antes de comunicar, parar la pelota, pensar y clarificar qué es lo importante. Hoy por hoy estamos como en una avalancha de información y está bueno, antes de comunicar, parar esa pelota y decir, bueno, ¿qué es importante de todo esto que tengo que comunicar? Y la última acción tiene que ver con el stand-up de los líderes. Estamos viendo esto en muchas compañías, de los líderes hablando de manera personal a través de las redes internas y dando las noticias ellos mismos, ¿no? Nosotros les trajimos varios casos. Para mí el más significativo fue este de Almundo, donde el CEO Juan Pablo Lafosse está haciendo un live semanal donde cuenta cómo está la empresa, responde preguntas, y bueno, como da mucha certeza y achica todo esto que tiene que ver con el radio pasillo. Y es una práctica que también está utilizando Telefónica, y bueno, un poco ellos nos van a estar contando ahora qué es lo que están haciendo a nivel global, con todo el tema del COVID, y también a nivel local en Argentina, qué acciones están llevando adelante. Así que le damos la bienvenida, les agradecemos a los chicos que se pudieron sumar a este webinar, así que le damos la palabra a Yamil y a Luz, que son los responsables de comunicación interna a nivel global en Telefónica, para que nos puedan contar esas buenas prácticas. Hola, bueno, ¿qué tal a todos? Hola. Yo soy Luz Rodrigo, gestiono el proyecto de Workplace a nivel global y os voy a dar un poquito de introducción, no quiero robaros mucho tiempo con la introducción, pero sí que pensamos que es importante entender nuestra gestión del COVID en el contexto de la comunicación y la comunicación interna en Telefónica. Entonces, a ver, espera un momento, aquí la tengo.
En primer lugar, bueno, espero que estéis todos bien, vuestra familia también, toda vuestra gente cercana, porque bueno, son momentos duros, muy complicados, y agradeceros el tiempo de haberos conectado con nosotros y de estar con nosotros. Bueno, en Telefónica para nosotros es muy importante nuestra misión. La misión es importante porque es algo que tenemos en mente a corto, medio y largo plazo. Cambiarán los planes de compañía, cambiarán los programas específicos, pero para nosotros este leitmotiv está grabado en todas y cada una de las cosas que hacemos, que es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Entonces, en comunicación interna, ¿realmente qué hacemos nosotros? Nosotros somos los embajadores de esta misión y somos los que tenemos que hacer que se cumpla internamente. Y para eso tenemos dos metas. Hacer el mundo más humano, evidentemente, humanizar la comunicación, y esto implica poner al empleado en el centro, que lo decimos mucho, pero que nosotros lo llevamos a rajatabla. Nuestro tono siempre es muy cercano, muy personal. Y tratamos de evitar los bancos de imágenes. Durante el COVID se ha visto a lo mejor a mi hija en una ventana con una mascarilla, pero preferíamos eso a un banco de imágenes. Y ese poner al empleado en el centro y que se vea personas reales es algo como de Biblia para nosotros. El segundo tema central para nosotros es empoderar a los empleados. Darles herramientas para que comuniquen por sí mismos. Si queréis estirar piedras contra nuestro propio tejado, porque realmente esto nos hará un día redundantes, y entonces habremos triunfado. Muchas veces lo que hacemos es, o lo que pretendemos hacer es actuar como asesores de comunicación y darle a la gente el conocimiento y las herramientas para que comuniquen ellos. Entonces, si nuestra misión es conectar a 350 millones de clientes, pues en primer lugar tenemos que empezar conectando a los empleados, por eso tenemos un set de herramientas digitales en el que no me voy a detener, pero que es el que ha permitido que, por ejemplo, en el caso de España, el 95% de la plantilla haya estado teletrabajando, con cifras muy similares en el resto del mundo. Y dentro de lo que sería este ecosistema, que es un ecosistema que está integrado, que es coherente, que pretende que tener las mejores herramientas para cada función, pero sobre todo lo que pretende o lo que intentamos es que la suma de todas ellas en conjunto sea mejor que todas y cada una de ellas por separado. Dentro de estas herramientas está WorkPlace, que como veréis a lo largo de nuestra presentación, es una herramienta de comunicación fundamental, por no decir que a día de hoy yo creo que la más importante, al menos para mí, porque es lo que yo hago y evidentemente creo en ello. Ya entrando en la parte de Telefónica y el coronavirus, en primer lugar nuestra primera necesidad fue satisfacer de información a los empleados. En los primeros momentos hubo muchísima incertidumbre y antes que lanzar mensajes motivadores o que nos pusiéramos a buscar líderes que arroparan a la gente, en muchos momentos lo que buscamos es que primero la gente tuviera la información lo más rápidamente posible. En países la capacidad de reacción, por ejemplo en España, tuvo que ser muy rápida, incluso durante el fin de semana. Hubo que notificar a las personas quién se podía quedar en casa, quién no, quién tenía que ir a trabajar. Todo esta gestión de informar primero para nosotros fue muy importante en una primera fase, pero evidentemente pasado el apretón de tener que decirle a cada uno todo lo que tiene que conocer, todo lo que hemos hecho en comunicación se ha articulado en torno a cuatro ejes, y aquí he puesto a nuestro presidente José María Álvarez Payete, que ha comunicado semanalmente con la campaña Seguimos Conectados y ha hecho un estatus de la situación semana a semana para todos los empleados. Lo más importante, people first. Él no hace una sola comunicación en la que no empiece hablando de la gente, cuántos empleados se han recuperado, cuántos han enfermado, cómo están sus familias, hable de lo que hable, él primero pone a la gente por delante. Incluso, por ejemplo, ayer, no sé si habréis escuchado la joint venture que ha hecho Telefónica con Liberty Global en Reino Unido. En el live en el que lo estaba contando a los empleados, de lo primero que habló es de cómo estaba la gente, y luego ya pasó a la parte de negocio, porque este es seguramente el hito para el negocio más importante de toda la historia de Telefónica. Y siempre, y esto es una cosa en la que él ha insistido, es en los valores de Telefónica, pero también en valores que van mucho más allá de los valores corporativos de la empresa. Él nos ha dicho una y otra vez que este era el momento de pensar en nuestra aportación a la sociedad antes que en los objetivos de negocio, que el negocio vendrá después,
pero que lo importante era mantener a flote los países en los que operamos. El segundo eje de la comunicación, y este ha hecho que el orgullo de pertenencia se haya disparado, al menos en Telefónica, ha sido la conectividad, que es el centro de lo que nosotros ofrecemos, pero que nunca habíamos sentido que era tan importante. Asegurarnos que la sociedad siguiera conectada. Enrique Blanco comentaba el otro día que solamente la conectividad y la inversión en fibra, por ejemplo, que ha hecho Telefónica, ha permitido que cientos de miles de empresas hayan podido seguir operando y el impacto económico de esta crisis no haya sido tan, tan grande como podría haber sido. Pero también teniendo en cuenta el aspecto humano, es decir, es importante para los negocios porque las economías se han mantenido a flote, pero una cosa que siempre ha dicho nuestro presidente es que por nuestras redes no han corrido gigas o datos. Lo que ha corrido es la vida misma, la videollamada a tu abuela, la fotografía que tenías que compartir con un amigo al que no ves hace mucho tiempo. Y eso es la vida misma y no meros datos lo que ha estado fluyendo por nuestras redes. En un tercer momento ha sido también muy importante para nosotros asegurarnos que como equipo seguíamos trabajando y seguíamos colaborando juntos desde casa bien, y ahí entra toda la parte también de los lives de los líderes, no solamente de los globales, sino también de los locales, que han hecho un trabajo excelente. Ayer creo que teníamos como un 84% de empleados activos en Workplace, que es bastante más de lo que solemos tener habitualmente porque la gente entra masivamente porque necesita conectarse con el equipo. Y el último eje que hemos manejado ha sido el futuro, el pensar en lo que llamamos el día D más uno, es decir, qué podemos aportar a la sociedad para que siga conectada y podamos seguir haciendo juntos cosas sabiendo que ya nada va a ser del todo como era antes. Y ahí entra también muchísimo Workplace y todas las peticiones de ideas, de feedback y de propuestas que ha hecho, por ejemplo, nuestro presidente, buscando que los empleados construyan con él este nuevo mañana. Y ahora doy paso a Yamil, que él va a seguir contando cómo hemos estado trabajando. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde acá, desde Madrid. Gracias, Pablo, Julián, por la invitación y por el espacio, tomarnos este ratito, esta hora para poder estar entre colegas y compartir qué es lo que se trata. Y voy a ver si puedo compartir, hablando de compartir, si puedo compartir mi pantalla. Segundito. Esto pasa por no probar las cosas antes. Ah, no, es que tengo que reiniciar el ordenador. ¿Podés compartir, Luz, entonces la PPT? Sí. O el PDF. No. Así, mientras un poco les voy contando. Nosotros tenemos una, bueno, mientras Luz comparte la presentación, les cuento una particularidad que tenemos. Si bien hacemos comunicación interna, o nuestro departamento gestiona la comunicación interna de todo Telefónica, que somos 118.000, 120.000 empleados, también tenemos la responsabilidad de gestionar la comunicación digital de la compañía y las redes sociales de la compañía. Con lo cual somos un área de comunicación interna un poco rara, porque tenemos también el feedback externo y tenemos también la gestión de lo que pasa afuera. Y la verdad que nosotros eso lo tomamos como una fortaleza, porque podemos retroalimentar muchas cosas y muchas acciones que salen desde dentro, llevarlas afuera a las redes sociales o a lo digital, y muchas cosas que vienen de fuera, por supuesto, también tienen su anclaje interno. Entonces, en esta presentación, que recogemos algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en estos 6, 7 semanas, 8 semanas de cuarentena y confinamiento, van a ver también algunos ejemplos de integraciones con canales externos que también gestionamos. Pero, digamos, cuando estamos hablando para hacer esta presentación y para contar un poco lo que hacemos, creo que van a haber muchos ejemplos, pero creo que los tres ejes vertebradores de lo que hacemos tienen que ver con sobre todo en este momento de crisis, tiene que ver con la claridad, ¿sí?, que vamos a entrar en detalle, la consistencia y la coherencia, ¿sí? Esas son tres claves que van a estar a lo largo de toda la presentación. Si pasamos a la siguiente, ¿algo puedo manejarlo? Yo no. Aquí lo tienes. Ahí está. Lo que contaba Luz recién, hay que comunicar y comunicar rápido. Nosotros hicimos, creo que esta comunicación es del 4 de marzo,
ahí lo que ven en las capturas, e hicimos una comunicación primero a nuestro equipo, basado en España, de que teníamos un compañero infectado con coronavirus. Un compañero de un centro de trabajo de Aravaca, que es en las afueras de Madrid, dio positivo de coronavirus el 4 de marzo. O sea, ya casi hace 2 meses, un poquito más de 2 meses. Esto, el 4 de marzo, para los que no tengan la escala temporal de lo que pasa aquí en España, era recién el comienzo, y ni siquiera todavía se había hecho público algunos casos locales, ni en Madrid, ni nada. Tengan en cuenta que el periodo un poco más intenso de cuarentena o de estado de alarma empezó recién a partir del 11 de marzo, del 12 de marzo. Nosotros el 4 comunicamos a nuestro equipo que teníamos un compañero infectado, sobre todo por sus compañeros, para poder programar la logística del centro de trabajo, de los turnos, de que la gente no vaya a trabajar, a la oficina, a desinfectar, etc. Lo comunicamos a nuestra plantilla con un correo electrónico, y también lo comunicamos en ese mismo momento, que fue un 4 de marzo, que fue por la noche, cerca de las 11 de la noche, no sé si ahí se ve la hora del correo, lo comunicamos en una nota de prensa, lo comunicamos en Twitter, y también lo comunicamos a los medios de comunicación. ¿Sí? La comunicación tiene que ser clara. Tenemos esto, lo estamos gestionando, y estamos saliendo para adelante con todos los procedimientos y en conjunción con las autoridades sanitarias. Estas capturas que ven son del mismo día, son de la misma noche, y lo que solemos hacer tiene que ver con eso, con comunicar primero a nuestra gente y también comunicarlo fuera, y viceversa. Como gestionamos todos esos canales, tenemos ya esa cultura embebida, y lo hacemos de forma constante. Habilitamos un micrositio también para comunicar tanto interna como externamente todas las medidas que está haciendo el grupo Telefónica para ayudar a esta crisis, y además las medidas y los protocolos de seguridad y que tienen que seguir nuestros empleados dependiendo de la zona, porque no es lo mismo, digamos, la cuarentena, no fue lo mismo la cuarentena en Madrid en marzo que en Bogotá en abril. Entonces, digamos, tenemos que manejar también esa escala geográfica. En la siguiente tenemos un poquito algunos ejemplos más. La claridad también tiene que venir desde arriba, y lo contaba Luz recién, nuestro presidente, de hecho, publicó su estatus hace más o menos una hora en Workplace, el mensaje de la semana, que tiene que ver también con lo que vamos a hablar más adelante, de los líderes. Aquí ven unas capturas. Mark Evans es el CEO de Telefónica en Reino Unido, en UK, y también hace un post de Workplace, donde cuenta que él también estuvo en cuarentena porque estuvo reunido con otra persona que también dio positivo de coronavirus. Entonces, la claridad tiene que venir desde arriba, digamos, ¿no? Y la claridad también lleva no solamente a decir, sino también a escuchar. Y creo que también vos lo decías, Julián, recién. Escuchar es súper importante. Nosotros lo tenemos un poco ya en la cultura. El presidente, bueno, y el comité ejecutivo hace lives, hace directos en Workplace desde hace un año y medio que tenemos Workplace, un poquito más. En agosto, justo antes de las vacaciones de aquí en España, en agosto del año pasado, el presidente hizo un post pidiendo ideas para cuál sería el siguiente paso de Telefónica a nivel estratégico. Antes de que la gente se vaya de vacaciones, nos pidió que pensáramos un ratito y le dijéramos 3 o 4 cosas que creemos que son importantes para el futuro de la compañía, para pensar la compañía de acá a 20, 10, 20 o 30 años más. Eso creo que recibimos, Luz, se recordará bien el número, pero creo que fueron cerca de 1000 comentarios, 1000 ideas o 1000 publicaciones de empleados, que nos llevó casi imprimirlas, porque se la imprimimos y se la enviamos a la casa de cada uno de los miembros del comité ejecutivo, para que se la lean en el verano, todo lo que los empleados les habíamos dicho, y mucho de ese feedback, mucho de esas ideas sirvieron para que en noviembre presentáramos la nueva estrategia del grupo Telefónica, que se llama La Nueva Telefónica, que se presentó en noviembre, también en directo vía Workplace, y en directo también en YouTube para todos los stakeholders. Con lo cual, escuchar es un rasgo especial, y más ahora en este momento de crisis. La siguiente... A ver si... Bueno, los lives, un poco lo que contaba recién. El que ven aquí abajo, Pedro Cortés, es el CEO de Telefónica en Perú, y Pedro también tiene una cultura de live súper arraigada en la plantilla en Perú, también en Colombia, también en Venezuela, también en México, también en Reino Unido, en España, digamos, en Argentina, digamos, en Uruguay. Todas nuestras operaciones y los CEOs son los que un poco encarnan esa cultura que tarde o temprano termina permeando hacia abajo y ves la actividad.
cuando empezó la cuarentena, me acuerdo, ya esto como si habláramos hace 1000 años, teníamos el problema, entre comillas, o el buen problema, de que había muchos lives por semana, y que la gente tenía muchos lives, porque claro, digamos, había mucha necesidad de llevar esa claridad a la plantilla, que es un poco lo que se necesita, porque creo que en momentos, nos pasa también a nosotros, como los que estamos viviendo, donde estamos permeados por fake news, por noticias de dudosa procedencia, por un montón de sobreinformación, quien te dice las cosas claras, quien te pone la pelota para que cabecees, la verdad que se agradece. Entonces intentamos nosotros, como comunicadores y como gestores de la comunicación, ser claros, ser breves y ser concisos. La que sigue, a ver qué hay. Bueno, el segundo. Sí. Perdóname, que no te escuché. Seguimos conectados. Ah, no, esto ya es un poco el si bien la claridad y la rapidez es importante, también creo que en momentos de crisis como los que estamos viviendo, para los que no nos preparamos nadie y los que digan que hicieron un curso de gestión de crisis y todo esto mienten, o digamos no, nada es equiparable a lo que estamos haciendo ahora y en las condiciones que lo estamos haciendo. Pero creo que un rasgo, digamos, y que nosotros intentamos llevar siempre los contenidos y los canales en Telefónica es la consistencia. Y cuando digo consistencia, digo gestionar los canales, los tiempos, las portavocías, o sea, las personas que comunican, los tiempos y los momentos, de forma consistente. ¿Por qué? Porque en crisis estamos, que no sabemos lo que va a pasar mañana, que no sabemos lo que te va a pasar a vos, en tu familia o en tu trabajo, que no sabemos lo que va a pasar, si vas a poder salir a la calle o no, si no vas a poder ir a hacer la compra o no. Entonces, todo lo que te lleve a una mayor rutina y a una mayor... un mayor orden y una claridad, una espera de lo que viene, es mucho mejor, ¿no? Nosotros iniciamos en cuarentena una especie de programa de comunicación, una campaña que también es externa, que se llama Seguimos Conectados, y tiene que ver un poco con lo que contaba Luz. La red y la conectividad nos permite seguir conectados y nos permite seguir atados casi a la vida, ¿no? Entonces, acá se ven algunos ejemplos de esta campaña que bueno, tiene muchas aristas, pero básicamente lo que incluye es cuestiones que hacen al teletrabajo, al entretenimiento, porque claro, estamos todo el día coronavirus y cosas, entonces necesitamos tener una válvula de escape. Hace también a la información de si vas a poder ir a trabajar o no, qué consideraciones de salud tienes que tomar. En la próxima, ¿qué hay? Ahí están nuestros compañeros, nosotros en el equipo de comunicación interna. Tenemos parte del equipo, digamos, nosotros lo llamamos los comms partners, que son una especie de ejecutivos de cuenta, digamos, de las áreas. Entonces hay un comms partner para el área de red, para recursos humanos, para finanzas, para bueno. Entonces esa persona es la que se encarga de estar cerca de las áreas y ayudarles en sus planes de comunicación y en su relación con el resto del equipo. Entonces todos los comms partners lo que empezaron a hacer fueron entrevistas en vídeo a través de Teams, que también es una de las herramientas que utilizamos. Para después luego publicarlas en internet y en el canal que tenemos de noticias. Son entrevistas muy cortitas, de 3-4 minutos sobre cómo están pasando la cuarentena y las cosas que está haciendo su área, su negocio, aún estando en condiciones remotas, ¿no? La próxima, y tiene que ver con la consistencia también, todos estos lives y estos directos también los hacemos con gente un poco externa para llegar a la familia, digamos, ¿no? Telefónica tiene una actividad de patrocinio súper importante y tenemos en nuestro esquema muchos embajadores de nuestra marca, que son personas muy, 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 muy famosas y muy, muy conocidas y muy reconocidas por su talento, como Rafa Nadal, por ejemplo, Ferran Adrià o muchos equipos de fútbol. Entonces lo que hicimos, les invitamos a Workplace, les invitamos para que puedan aceptar algunas preguntas y charlar un ratito desde casa y sobre todo con los niños, ¿no? con la familia y con los hijos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la consistencia? Es que todos estos lives y estos directos se hacen siempre el mismo día y a la misma hora, ¿no? Salvo un caso concreto de Rafa Nadal, que tenía no sé qué historia y no podía, pero bueno, como ven, todos los eventos son los jueves a las 18 horas. Los jueves a las 18 horas sabemos que tenemos un encuentro de Seguimos Conectados en Familia con invitados, ¿no? Eso también lleva a la consistencia, ¿no? Ya sabemos que todos los jueves tenemos esto. En la próxima creo que se ve... lo que contaba también Luz recién, nuestro presidente todos los viernes publica el update semanal
desde él mismo lo publica desde WordPress, desde su cuenta de WordPress, para comunicarlo a la compañía. También, consistencia, vamos a estar aquí en teletrabajo bastante tiempo. Entonces, hicimos un bloque específico de comunicaciones y de contenidos para dar tips de teletrabajo, de uso de herramientas y de otras aplicaciones. Y todos esos contenidos salen en el mismo lugar de la newsletter todos los días, ¿sí? Para un poco también ayudar a esa consistencia. ¿Qué más sigue? A ver. Bueno, muchos también consejos psicológicos y bienestar. Esto es algo que Luz lo explica muy bien, digamos, ¿no? El hecho de que hay las casuísticas son varias. A todos nos pasa. Hay gente, yo en mi caso tengo a mi hijo que es grande, pero hay gente, tengo reuniones con parte de gente del equipo que tiene a los tres chicos sentados durante una call. Luz también hace muchas calls desde la cocina, cocinando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos gestionando una comunicación y que el empleado, además de trabajar en Telefónica, el empleado está en su casa. El empleado está en su casa con su familia y con todas las circunstancias que rodean su casa. Sus vecinos, sus cosas, su familia, sus mascotas, lo que sea, digamos. Entonces eso también nos tiene que llevar a tener cierta también responsabilidad de la mayor economía del tiempo posible y la mayor utilidad de los contenidos posible. ¿Qué más? Bueno, también formación, todos los cursos de formación se siguieron dando de forma online, para toda la plantilla. En la siguiente, vamos más rápido. También la solidaridad tiene su lugar y tiene que ver un poco con lo que contaba también Luz antes de los valores. De forma autónoma, empleados se juntaron, Marta Machicote es la persona que aparece ahí en la captura, hizo una convocatoria para que donemos nuestros cheques comida, que es una especie como de los tickets restaurante, de los cheques restaurante, para Banco de Alimentos. En una semana se juntaron cerca de 600.000 euros y más de 5.000 personas donaron sus cheques. Estos que ven aquí son capturas de WordPress, de esta acción que también fue pública y externa. En la siguiente. Acá también, digamos, y esto es algo que también es una responsabilidad nuestra, más allá de informar, de hacerlo corto, hacerlo breve, hacerlo útil, también tiene que atraer, también tiene que contener y también tiene que tener cierta empatía, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos una posibilidad también de salirnos un poco de lo normal y lo tradicional, y aquí también nuestro presidente publicó en WordPress la canción de Resistiré, que se convirtió en una especie de himno de esta cuarentena, y muchos empleados y muchas áreas empezaron a hacer su cover de Resistiré, como en el caso de nuestros compañeros de Argentina, que tienen un cover espectacular, y ahora tenemos el divino problema de tener muchísimos covers de Resistiré a lo largo de la compañía para publicarlos en los canales. ¿Qué sigue más? A ver, ahí está. ¿Sigue la próxima? Ahí. Bueno, estos son algunos comentarios. En la próxima, que quiero ya un poco, ya que nos estamos robando ya demasiado tiempo, contarles un poco sobre lo de la coherencia, ¿no? que es el próximo pilar, o es el tercero que tiene que regir un poco nuestro trabajo, y que es el más difícil, digamos, ¿no? Y nosotros somos una compañía, no sé si se ve la slide, la del cumpleaños. No, es la de qué dice la gente y que subimos. Sí, 20... No, la próxima. A ver, aquí. Sí. Ahí está, esa. No solamente hay que ser claros, tener claridad, llevar claridad, no solamente hay que ser consistentes, sino que también hay que ser coherentes. Estamos en unas circunstancias que nunca nos pensamos tener, entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y sobre todo en cómo lo hacemos. Nosotros, como también contaba Luz, tenemos una impronta de valores, una impronta de cierta misión y sentido y propósito que es súper profunda. Somos una compañía con 96 años, cumplimos 96 la semana, creo que la última semana de abril, o la tercera semana de abril, y cumplimos esos 96 años en cuarentena. Nosotros siempre hacemos acciones especiales internas para el cumpleaños de Telefónica, y este era un cumpleaños raro, ¿no? Un cumpleaños raro, y creemos que,
que también, como somos un servicio esencial y nos hemos tornado vitales, un poco para que todo pueda continuar, quisimos buscar la coherencia de lo que hacemos, llevarlo siempre a nuestros predecesores, ¿no? Esta es una captura de un tweet que publicó nuestro presidente el día del cumpleaños, con un video. Hicimos también otros videos internos aparte, digamos, ¿no? Con el sentido de que nos veníamos preparando para algo que no sabíamos y que ahora torna mucho más relevancia. Y también hicimos una campaña que es externa. Ustedes saben que 96 años, tenemos mucha historia y muchos empleados, y hay una serie que seguramente conocen, que es Las chicas del cable, que trata sobre unas telefonistas de los años 30, y resulta que tenemos todavía tenemos en el grupo de mayores, y creo que nuestro compañero Pedro Jiménez está aquí en esta reunión, tenemos un grupo de mayores de Telefónica, de ex empleados, y resulta que tenemos todavía chicas del cable por casa, digamos, ¿no? Entonces hicimos una serie de entrevistas y una serie de contenidos con nuestros mayores, porque ellos ya pasaron muchísimas crisis y pasaron por muchas de estas cosas. Entonces nos daban ánimos y nos daban consejos y recomendaciones sobre, venga chicos, sigan trabajando, sigan así, que necesitamos la conectividad y que necesitamos ese esfuerzo extra para que las cosas puedan seguir adelante. En la próxima slide, vemos también como esta coherencia, volver a las raíces también nos da ese aliento para pensar el día después, ¿no? De estas pasamos por muchas, y esta va a ser una más. Esta es una de las, el post de la semana 7 del presidente, en el cual comunica también que ya estamos pensando en ese plan de regreso a la normalidad, o a la nueva normalidad que vamos a llamar Recomenzamos. Y también hizo el comentario de que hicimos una encuesta interna a nivel global sobre el orgullo de pertenencia y sobre, bueno, preguntando algunas cosas sobre cómo estaba trabajando nuestro equipo en la cuarentena, en estas circunstancias, y el orgullo de pertenencia creció 25 puntos porcentuales, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que tenemos compañeros, nosotros en red, que están instalando fibra y conectividad en hospitales, ¿no? Entonces eso te da una... O sea, si nuestros compañeros pueden estar conectando hospitales, yo puedo mandar otra cosa, o yo puedo hacer una pieza más, o yo puedo hacer algo más por los clientes o por mis compañeros, ¿no? Entonces, buscar en ese pasado, en ese anclaje común que tenemos, en esa historia de las compañías de ustedes en las que trabajan, es una fuente de orgullo y es una fuente de su vida espectacular, ¿no? No sé, Lucy, ahí está, bueno, creo que Pedro el que está comentando, Pedro es un ex compañero nuestro que ahora es el presidente del Centro de Mayores de Telefónica, que es un orgullo para nosotros, y son muchísimos ex telefónicos que están en toda España y siempre presentes en los eventos y en las cosas que hacen. Tiene unos cuantos admiradores, Pedro, por lo que se ve. Gracias, Yami, gracias, Luz. Ahora volvemos a ustedes con preguntas, que ya hay unas cuantas. Luz y Yamil de Grupo Telefónica. Como les dijimos, el Grupo Telefónica trabaja a nivel corporativo con un formato de colaboración con todas las operaciones y marcas del mundo. Y en ese sentido, queremos tener como complemento la experiencia argentina. Nos acompaña Marcia, de Movistar Argentina, que nos va a contar las acciones e iniciativas que tomaron localmente, algunas colaborativamente con el corporativo y otras con total independencia. Marcia, te doy tiempo también por si querés compartir pantalla. Genial. Bien. Hola, ¿qué Ahí tal? Estás. Perfecto, todo tuyo, Marcia. Bien, gracias por estar también. Si lo están, en cuanto puedan, si lo ven bien. Se ve perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, les cuento, mi nombre es Marcia, formo parte del equipo de comunicación interna de Movistar Argentina, al igual que Luz y Yamil. Estamos trabajando en una empresa que está brindando un servicio esencial para todos, con lo cual la responsabilidad en estos tiempos ha sido bastante grande. En los próximos minutos les voy a mostrar algunos momentos de nuestra comunicación, y también algunos aprendizajes, porque por suerte los hay. Para los que nos conocen poco, a grandes rasgos les cuento cómo viene nuestra operación en Argentina. Somos 14.000 colaboradores, tenemos presencia en todo el país, y estamos brindando servicios de telecomunicaciones móvil, fija, internet y televisión. Brindamos atención a nuestros clientes también en forma presencial, por redes sociales, telefónica, y también tenemos muchos compañeros en la calle instalando redes, arreglando averías también, con lo cual, es una pincelada de un poco de la complejidad con la cual nosotros tenemos en el día a día para,
para estar comunicándonos, ¿sí? Retomando un poco lo que venían contando Yamil y Luz, esta es nuestra misión, ¿no? Esto de hacer el mundo más humano conectando la vida de las personas, ¿no? Y sepan que esta misión para nosotros cobró una fuerza enorme durante las últimas semanas, casi es nuestro mantra, porque todas las acciones en las cuales empezamos a trabajar inevitablemente tienen y deben estar alineadas a esto que estamos haciendo, ¿sí? Era un concepto que era muy claro para nosotros. Y esa foto que les muestro es un poco lo que, algo que venimos viendo todos en nuestros días, en nuestros días a día. Si me preguntan si ha habido cambios en la comunicación interna, ya les digo que sí, no solo por la temática recurrente, sino también porque profundizamos este modelo de comunicación digital y colaborativo que venimos trabajando desde hace varios años. Estas fotos, por ejemplo, son de Workplace. Esta imagen la subió un compañero hace unos días, con esto de, dice, pensá positivo, mantenete fuerte, para todos, cliente, comunidad, todos conectados, quédate en casa, ¿no? Y estos mensajes son muy significativos para nosotros, hoy nuestros grupos, nosotros tenemos Workplace, por supuesto, son nuestras vidrieras de cómo estamos viviendo el día a día desde nuestras casas, ¿no? Y también revalorizando cuestiones de solidaridad y de cercanía, que realmente existían y eran previos y ya estaban en la organización, lo que hoy lo vemos es en el día a día, ¿sí? No solo estamos gestionando nosotros operatorias y protocolos de trabajo, sino también vemos la emocionalidad de todos, incluyéndome, la cual pasa por momentos de mucha sensibilidad, ¿no? En estos días. Yo saqué la cuenta y hoy voy como el día 53 de aislamiento. Y es algo fuerte para nuestro día a día laboral, porque realmente hoy lo vemos hasta como cierta normalidad, pero sabemos que es algo que costó mucho llegar y mantenernos y seguir trabajando con esto. Hoy estamos ajustados a lo que nuestro negocio necesita, a esto de seguir cuidando a las personas, como decían Yamil y Luz, que teníamos que cuidarnos, no hubo duda desde el día uno, ¿no? Que realmente el cuidado nuestro era primordial. Garantizar la conectividad, por supuesto, que nuestros sistemas sigan funcionando, seguir teniendo una propuesta que sea valiosa para nuestros clientes. Esos fueron ejes para que nosotros tracemos y que nuestra comunicación esté alineada. A ver si pueden, mirar, en lo que tengo para mostrarles ahora es un resumen de un resumen. Saben que nosotros tenemos un resumen semanal que se llama Otra Semana en Telefónica. Este le pedí a nuestros compañeros de multimedia si lo podían resumir un poquito más porque dura un poco más de tiempo y es para mostrarle algunas pinceladas de cosas que, y más que nada para conocer el tono también con el cual nosotros nos comunicamos, ¿sí? Espero que lo puedan escuchar y ver bien. Ahí voy, a ver qué onda. Buenas tardes, habla Sonia, consulta por el 023. Bienvenidos a este resumen de acontecimientos a los que llamamos Otra Semana en Telefónica, donde nos reconectamos con lo que pasa en Wordpress. Sí, muchos seguimos desde casa y a veces nos enteramos de lo que pasa afuera por Wordpress. Marcelo hizo un vivo para todos desde su casa, respondiendo preguntas y contando un poco lo que viene pasando. No quería dejar pasar el tiempo para estar en contacto y sin dudas el Wordpress es una excelente herramienta para poder hacerlo. A partir de la situación de aislamiento, se empezó a realizar una serie de entrevistas que están muy interesantes. Ya pasaron varios. Ellos son los que realmente nos mantienen conectados. Y Elías, que es un compañero nuestro, salió en el noticiero de la TV Pública. Lanzamos Médico Virtual, una herramienta que permite a nuestros colaboradores y todos los grupos familiares supervivientes hablar con un médico mediante una videollamada. No exagero cuando digo que esta es la mejor compañía del mundo para trabajar. Presentamos un video en redes para concientizar sobre el problema de la violencia de género en este contexto de aislamiento. También podés escuchar situaciones de violencia de género. Si escuchás o vivís una situación violenta, por favor llama al 144 para asesorarte. Se realizó la primera edición de Movistar Freestyle, a pura música y rima. Fabio contó su experiencia con la impresión 3D de viseras para el personal de salud. Como agradecimiento al esfuerzo que estamos haciendo todos los que trabajamos en Movistar, tenemos hasta diciembre de este año la suscripción a Amazon. Todos sus contenidos sin cargo. ¡Sí! ¡Sí!
Llegamos al final, los dejamos. No se olviden de compartir y dejar sus comentarios. Hay un montón de cosas que quedaron afuera, búsquenlas. Están ahí en WordPress. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Para todos ustedes. Chao. Ahí está. Bueno, espero que se haya, lo hayan podido escuchar. Saben que en esas píldoras y en ese resumen vieron la primera atención de Sonia, una compañera del call center de Mar del Plata, la cual empezó a trabajar en un tiempo récord, se pudo llevar el call a su casa. Esto, como uno lo dice fácilmente, fue un esfuerzo enorme de un montón de áreas de la compañía, que significaron darle conectividad, sistemas, hasta mudar computadoras para que tengan acceso y que puedan estar conectados. Y les juro que ese posteo y ese pulgar arriba, ese día fue todo, porque entendimos que en esa primera semana íbamos a seguir trabajando y que esto era serio. Luego vieron el mensaje de Marcelo, que es nuestro CEO, que al igual que esto es un lineamiento que tiene la compañía, ¿no? Nuestros líderes están trabajando en el día a día y tienen una comunicación muy activa en esto de compartir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, y por sobre todas las cosas llevarle un mensaje positivo y de apoyo a toda la gente que está trabajando y realmente está en una situación que es atípica para todos nosotros. Como no pudimos hacer el free music, que es nuestro festival de música y es una actividad de marca muy importante, hicimos el freestyle desde la Casa de los Artistas, una acción que nos fue muy bien también en redes. Llevamos el médico a la aplicación de empleados, que eso para nosotros también fue importante. Tenemos en nuestra app un acceso para que si tenemos dudas en cuanto a lo que es COVID, nosotros o nuestras familias podamos hacer nuestra consulta. Entonces, nos regalamos el acceso a Amazon Prime, que también fue celebrada, ¿no? Y son igualmente cosas que antes pasaban, y en realidad lo que nosotros vemos y revalorizamos que es seguimos trabajando, pero desde nuestro hogar, ¿no? O sea, son esto que estamos viendo son cosas que nosotros hacíamos en el día a día, ¿no? Esto que ven de lado A a lado B es nuestra forma en la cual nos organizamos. Las primeras semanas, igual que pasaron en todas las operaciones, la comunicación nuestra estuvo abocada en que todos los compañeros tengamos todos para trabajar, ¿no? Tengamos herramientas, nuestros protocolos actualizados, y a su vez, tenemos herramientas que nos permitió dar también, ¿no?, voz y empoderar a muchas áreas y personas que nos pudieron contar su historia, cómo estaban trabajando. Y a su vez, enseguida, pudimos tener este lado B, que es, empezamos a ver historias, y no pasaron varios, creo que a la semana siguiente, a los 10 días que habíamos implementado los protocolos y ya estábamos todos trabajando de una forma segura en nuestras casas, empezamos a ver que había historias, que había consejos, que necesitábamos darle algo más. Y esto no ocurrió solamente porque comunicación interna esté disponible, sino también porque, hoy les contaba, profundizamos nuestro modelo de comunicación que es colaborativo y digital. Y detrás de estas acciones, comunicación es un factor más y es un equipo que ya está integrado y es ampliado. Nosotros trabajamos permanentemente con capital humano, con seguridad, con la gente de marketing, con el comité de dirección. O sea, todo lo que ven es algo que está alineado con lo que la compañía necesita y con lo que escucha que nuestros compañeros están necesitando, ¿no? La comunicación para nosotros es estratégica y tiene que ser colaborativa, y la comunicación nosotros también entendimos que no es de un área. Esto es co-creación pura, es todo lo que estamos haciendo lo validamos para ver que no se nos escape algo que el otro ve y necesita comunicar o ser más claro con un mensaje. Antes de terminar, les quería mostrar algunas postales, porque si vos me decís cómo es la comunicación hoy, en nuestro día a día, lo que están viendo es nuestro día laboral. Estos que son fotos de nuestras familias, de amigos, a los cuales creo que todos ya le conocemos la familia, las mascotas, y nuestro día a día llevamos nuestra virtualidad al máximo. El esfuerzo que se hizo fue enorme. Compañeros que
pasaron a trabajar en sus casas, ya sea la gente de call center empezó a atender en sus casas, y la gente de atención presencial empezó a atender telefónicamente en su hogar, entre algunas tareas que fueron cambiando. Y realmente eso es para nosotros un orgullo enorme, saber que estábamos disponibles para que esto sucediera, y hacerlo bien, ¿no? Cierro recordando, bueno, ahí están, bueno, esta es parte de nuestro equipo, y esto es parte de nuestro día a día. Otra de las cosas que nosotros también cambiamos es que, además de nuestros staff y nuestras reuniones que son estratégicas, donde compartimos contenidos, tenemos reuniones donde solo nos ponemos media horita con Betina, que es nuestra jefa, nos vemos para vernos las caras y para ver cómo estamos. Hoy más que nunca necesitamos como ese feedback, ¿no? Que lo perdimos con el día a día de la oficina, de desconectarnos para ver si estamos bien. Y eso para mí es enorme, porque es una práctica que lo llevamos en el día a día. Cierro contándoles que un poco lo que les había marcado antes Yami y Luz. Nosotros creo que podemos estar profundizando y extendiendo esto, porque veníamos trabajando con un ecosistema digital que se fue construyendo durante muchos años, recobró impulso este último año y medio con la llegada de WordPress. Tenemos la suite de Office, tenemos herramientas propias para gestionar como empleados, y la verdad es que nosotros sentimos que estamos en un momento de madurez como para poder seguir haciendo nuestro día a día mucho más simple, mucho más ágil, estando a tiempo de lo que necesita la organización, ¿no? Porque realmente el aquí y ahora es difícil, y hay que gestionarlo con todo lo que tenemos. Venimos transitando nosotros una transformación digital desde hace varios años, ¿no? Si me preguntan, hoy la comunicación ya no es gestionar información, sino también las emociones del día a día. Espero haberles sumado algo nuevo con nuestra experiencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado, y si hay dudas o consultas, los escucho. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Excelente. Gracias por tanta generosidad, tantas cosas. Entonces, son las 12, sé que algunos de ustedes por ahí tienen buqueadas reuniones a las 12, entonces a los que necesiten irse, nos despedimos. La verdad que hoy tuvimos mucho contenido súper útil, así que nos vamos a quedar ahora un ratito más con preguntas. Hay muchas preguntas, pero insisto, para aquellos que tengan que irse, les dejamos un saludo grande, y les recordamos que estos webinars se repiten todos los viernes, con lo cual la semana que viene hasta ahora, a las 11 de Argentina y de Brasil, vamos a estar con la gente de Walmart. Y insisto, ahí en el chat pusimos el link, pueden subirse al grupo multicompañía de WordPlace, donde compartiremos no solo la grabación de este webinar y las presentaciones de los chicos, sino que ahí van a encontrar el material de todos los encuentros previos. Así que gracias a los que se tengan que ir, la seguimos entonces. Tengo una primera pregunta para Yamil y a Luz. Recién Marcia por ahí lo aclaró en la última diapo, hablando del ecosistema de canales, por lo menos de Movistar Argentina, y cuando ustedes, Luz y Yamil, estaban compartiendo, había varias preguntas vinculadas con qué otros canales tenían, si el único canal de comunicación interna era WordPlace, o si tenían también otros canales de comunicación, y si es así, ¿cuáles consideran ustedes más efectivos si es que tienen otros canales? Luz o Yami, todos ustedes. La pregunta Luz la responde muy bien. Nosotros tenemos efectivamente bastantes más canales, no solamente tenemos WordPlace, porque dentro de lo que es el grupo Telefónica, que es un lugar inmenso, hay muchas realidades distintas. Hay países, por ejemplo, con una madurez en la adopción de WordPlace impresionante, como por ejemplo Argentina, que no necesita nada más que WordPlace y que se ha podido permitir cerrar su sección de noticias dentro de la intranet, pero también convivimos con países que en los que eso es impensable. Entonces nosotros tenemos nuestros puntos verdes, Reino Unido, si mandamos un correo, siempre digo que nos tiran una piedra, y es real, o sea, no podemos mandar correos si ellos comunican todavía WordPlace, igual con Argentina, y luego hay muchos lugares intermedios. Entendemos que
un proceso como este, tiene que haber un acompañamiento de la gente y no puedes decir cierro todo lo que conoces y hacemos chimpún. Entonces, por ejemplo, hay modelos como el de Chile, que sigue mandando una newsletter diaria por correo electrónico que lleva WordPress, y por ejemplo, el caso de España, que es el nuestro, que nosotros conservamos nuestro canal de noticias interno y en paralelo WordPress. ¿En qué se ha convertido con el tiempo en nuestra newsletter diaria? Que es un, lo cuenta también Yamil, se llama Somos Telefónica, pero que es el diario y que es una herramienta de referencia, por ejemplo, para toda la gente que está en España, se conoce desde hace 25 años y tiene una tasa de apertura del 60%. Este correo diario al principio era artículos hacia la intranet, y como lo hemos ido evolucionando y como vamos acompañando a la gente en este proceso de ir llevándolos hacia otro tipo de canales, es que a día de hoy es un repositorio de todo el contenido interesante que hay en el grupo. Y cuando digo contenido interesante, hay días que es un enlace a Twitter, hay días que es un enlace a WordPress y no siempre al WordPress de España. Por ejemplo, para el martes tengo programado una cosa de Uruguay. Hay enlace a nuestros blogs, cuando hay contenidos interesantes de nuestros blogs, hay enlaces a webinars. O sea, que realmente no es ya solo un canal de noticias de la intranet, pero sí que es un correo que va recopilando, ahí seguimos haciendo una labor de curadores de contenidos, por lo menos para el caso de España, todo lo que vemos que puede interesar al empleado. Genial. Gracias, Lucy. Y ahí, Agrego una sola cosita. El correo, digamos, y lo decía Luz, depende mucho de la madurez y el estado también de consumo y de la cultura también de cada compañía y cada país, pero en España, como decía Luz, el correo que vemos todas las mañanas con esta selección de noticias tiene una tasa de apertura del 60%, que lo enviamos a 30.000 personas todas las mañanas. El 60% abre el correo y lo consume, ¿no? Entonces esa magnitud, digamos, te obliga a pensar muy bien si quieres bajar un canal, ¿no? Claro. Pero bueno. Buenísimo, gracias, Yami. Juli, tenías una pregunta para Marcia. Sí, para Marcia o para cualquiera de los tres que quieran contar. Hay muchas preguntas vinculadas con el tema de cómo miden los resultados de las acciones, o cómo miden el tema del orgullo, etc. ¿Nos pueden contar un poquito más de eso? Sí, nosotros, bueno, si quieren les cuento cómo medimos alguna campaña en WordPress. Bueno, estaba leyendo que hay muchas de las personas que están en esta webinar que no tienen WordPress. Esta es una herramienta que a nosotros nos ha cambiado mucho nuestro día a día. La verdad es que nos ayuda a horizontalizar la comunicación, a empoderar muchas áreas. Y en esto que contábamos antes, hay mucha gente que está haciendo comunicación dentro de la organización y no necesariamente es comunicación interna. Nosotros cambiamos y también adaptamos nuestro rol a asesorar áreas, a asesorar personas, a tratar de detectar influencers dentro de la organización que sabemos que manejan bien la información, son buenos comunicadores y pueden estar disponibles para los demás. Cuando nosotros necesitamos alguna medición en particular, WordPress tenemos una interfaz que nos permite ver la popularidad de ese post, cuánta gente lo vio, y también podemos hacer una medición de cuál es la empatía que ha tenido ese mensaje. En general, nosotros tenemos una performance muy buena de la mayoría de los temas y de las campañas. Ahora vimos una solución nueva, Luz, lo estuvimos ayer viendo el tema de las campañas, que nos gustó mucho cómo poder agruparlas, así que estuvo muy interesante. Creo que es algo que va cambiando y va de acuerdo a la necesidad. La verdad es que uno tiene que medir las cosas que realmente necesita gestionar o tiene que hacer un ajuste, porque en este tiempo donde hay tanta información, medir todo realmente por ahí no tendría tanto sentido. Nosotros vamos con campañas específicas, con algunos temas particulares, y la verdad es que la devolución hasta el momento es buena. Genial. Te agrego, ahora que vas a hablar un poco de medición, había una pregunta también vinculada en esto de cómo medir en las diferentes sedes que tienen por ahí, o en los diferentes países que mantienen diferentes idiosincrasias. Sí, nosotros en general hacemos un reporte mensual precisamente para ver este tipo de asimetrías.
para ver si, por ejemplo, puede suceder, como nos ha sucedido, que un país esté con una activación del 70% y otro del 95%, por ver si tenemos focos en los que actuar, o si la gente ha activado su cuenta, por ejemplo, en el caso de Workplace, pero no entra. Entonces, ese seguimiento se va haciendo y se hace mensualmente al menos. Con el resto de los canales hay incluso mediciones diarias. El tema de reporte de redes sociales, que Yamil lo conoce bien, pues diariamente se hace un seguimiento. Pasa lo mismo con intranets, con un montón de canales, que verdaderamente hay un esfuerzo de medición enorme. Yo siempre la medición, y que no me oiga mi jefe supremo, que le gusta, la relativizo bastante, porque creo que hay que meter siempre un factor cualitativo, y ese factor cualitativo está en las cabezas de cada uno de nosotros. Yo hablo, por ejemplo, y es una cosa inesperada, ahora mismo el streaming más exitoso que yo conozco en Workplace lo hizo Movistar Plus con 1.200 personas, porque se conectaron 600 y pico a la vez, es decir, más del 50% de la plantilla. Entonces, comparado, a lo mejor luego tienes que tener en cuenta otras variables. Si yo hago un streaming all company en español, la gente de UK no se me suele conectar y pierdo a mucha gente de Brasil. Siempre hay que meter esas variables y siempre encontrar también las perlas en un mal dato. Y cuando digo mal dato, por ejemplo, el día del live del presidente se conectaron 14.900 personas, es nuestro récord. El día de Rafa Nadal, 2.600. Pero hubo 1.500 comentarios con Rafa Nadal. Nunca he tenido en mi vida una audiencia tan comprometida, tan preguntándole, tan reaccionando, y no lo he vuelto a ver en ningún live. O sea, más de la mitad de los que había estuvieron comentando. Entonces, siempre yo creo que a cualquier medición hay que meterle cabeza y no quedarse con el dato puro y duro, porque a veces te engaña. Está buenísimo. Ahora mismo mi mayor éxito son 600 personas conectadas, que dices, no es lo mismo que 15.000, y ese es el mejor ejemplo que hemos tenido en Workplace. Sí, está bueno. Está bueno porque además creo que hay un juicio por muchos de nosotros, o que estamos acá en este webinar, de que por ahí Telefónica tiene una cultura muy tecnológica, y de hecho hay muchas preguntas diciendo, bueno, está bien, para ustedes es fácil, pero ¿cómo hacemos en empresas como la mía, que soy más de industrial y que por ahí no contamos con tantas herramientas tecnológicas, o que culturalmente la gente no está acostumbrada y demás? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué pueden decirle por ahí a la gente que está acá y cuyas culturas por ahí son más reacias a esta tecnología, o que se encuentran más perdidas en este contexto de COVID y de trabajo remoto, básicamente? Yo creo que esto es un proceso. Y el problema es que el día que lo necesitas, evidentemente no sucede todo lo que necesitarías que sucediera. En Telefónica llevamos trabajando, yo llevo 7 años en Telefónica y desde el primer día he estado con redes sociales internas, antes con Yammer y ahora con Workplace. Entonces mucha gente la hemos ido acompañando a lo largo del tiempo, y cosas que hoy podemos hacer no las podíamos hacer hace 7 años. Pero hay que empezar por algo, y yo siempre busco esa matriz del quick win, algo que tenga impacto, que pueda vender bien y que sea fácil de implantar, y eso dentro de 5 años me va a permitir ir a lo mejor a lo grande o que me compren la famosa herramienta. Pero siempre hay que empezar por algo, aunque sea por algo pequeño. Y para que nadie, es verdad que en una empresa como la nuestra hay recursos y hay presupuestos, eso es innegable. Yo experiencia dentro de lo que hago, que son herramientas digitales y el propio Workplace, os aseguro, y esto es para que nadie se desanime, que tengo muchos días post de profesores internos de España en el grupo Digital Tools, que es en el que acompañan a la gente para ayudarles cuando tienen problemas teletrabajando desde casa, que se han presentado voluntarios estos profesores internos, posts cutres hechos con un Word tienen más aperturas que la cojo infografía que me ha hecho una agencia y que ha costado un dineral. Y muchos de estos vídeos que os hemos mostrado están grabados con un ordenador, con un móvil así, hay gente que no tiene ni el palo de selfie, y sin embargo tienen una apertura muy grande, porque yo creo que la gente a día de hoy, antes sí buscaba el vídeo perfecto, pero ahora busca el vídeo que necesita, y si la luz no es tan buena le da un poco igual. Está buenísimo. Marcia, Yamil, ¿quieren agregar algo respecto a esto?
No, eso es una, lo coincido con Luz, y nosotros ya tenemos una tradición de hacer muchas cosas nosotros mismos. En el equipo nosotros producimos y distribuimos contenido, entonces tenemos mucha ya costumbre y gimnasia de hacernos las cosas. De hecho, hubo vídeos que le hemos grabado al presidente con mi móvil, digamos, y un micrófono de celular, digamos. Y es cierto que eso es una ventaja porque ahora ya la gente tiene otra tolerancia y tiene otro umbral del consumo del contenido y de que ya no necesita lo perfecto, sino necesita lo que le informa y lo que le resuelve el problema, ¿no? Nosotros hicimos una serie con José María Julián, que es un compañero que es del equipo de sistemas de Haití, es una persona que sabe mucho de Teams, entonces le hicimos hacer como una especie de youtuber, y él da consejos de Teams sobre cómo agregar a una persona, cómo tal, cómo agregar el grupo, no sé qué, hacerlo privado, compartir archivos, que esto y que el otro, y se hizo súper popular. ¿Por qué? Porque resuelve un problema que es cómo hago para hacer que el grupo me asincronice con el OneDrive, con ese. Y eso es, no es algo una megaproducción, sino es una cara conocida y que te hable como un compañero, un poco más. Sí, coincido con lo que dicen los chicos. La verdad es que nuestro ojo se ha entrenado con el tema del móvil y tiene otro registro a la hora de aceptar la información. Y además eso nos dio la oportunidad, por ejemplo, nosotros como área nos pasa lo mismo. En realidad, gran parte de nuestro día está en recolectar historias que están subiendo a nuestros propios compañeros. Las mejores imágenes que tenemos de técnicos de nuestras redes de compañeros que han levantado, grabado, que ahora de hecho son hasta corresponsales nuestros, porque cada vez que necesitamos una imagen de la red o de una antena, ya sabemos a quién pedirles, porque se preparan y nos mandan una buena fotografía. Y en esto, la verdad es que de esto de cómo es el nuevo código que hay, por lo menos en nuestra experiencia internamente, los posteos más valorados que hemos tenido de los últimos meses son realmente de técnicos, de empleados que están en sus casas o en su momento cuando estaban afuera trabajando. Realmente la empatía que genera que la información te la esté dando un compañero es enorme. Es algo que mueve, y nos damos cuenta por la cantidad de reacciones, porque mueve el orgullo de una forma muy inmediata y muy rápida. Y si vamos al tema de los recursos, es el gasto cero de haber tenido esa pieza. Y que realmente es algo que a veces no logras con una gran producción. Hoy realmente la apuesta es grande, y por eso creo que es en seguir trabajando esa cultura de compartir y de colaborar, hace que la gente esté en confianza y diga, sí, no tienen problema en grabarse en sus casas o cuando están trabajando, grabame que lo suba a WordPress. Entonces, hoy que esa cultura esté funcionando, para nosotros parte de nuestro día a día es fomentar para que siga siendo así. Realmente vemos que nada, la gente se emociona. Porque está uno del otro lado, ¿no? Es como que, cómo se ha corrido la comunicación así tan profesional de otros tiempos, que ahora realmente necesitamos ver caras iguales y pares. Hoy es esa la perspectiva que manejamos nosotros. Una cosa muy, muy, muy breve que me gustaría agregar, y Pablo lo decía recién al principio, de que hay gente que por más que le des el canal que le des, hay gente que no. Nosotros somos una empresa grande y de esos que los hay. Yo lo llamo los que tienen el chaleco de titanio, porque no les entras ni con mail, ni con WordPress, ni con nada. Gente que tiene el chaleco de titanio y de esos hay. Y nosotros hemos, en una acción que hicimos, detectamos cuáles eran las personas que no nos habían abierto un mail en los últimos 3 meses de forma continua. Y les escribimos un correo diciéndoles que... Para amenazarlos. No, al contrario. Es un chiste. Mira, sabemos que no nos lees. Al menos decime por qué. O sea, porque claro, bueno. No te gusta, no te interesa, o lo que sea. Algunos no respondieron, otros tampoco respondieron a ese. Pero que los hay, los hay. Y yo creo que también es un tema de costumbre, lo que decía Luz. La verdad que con esta cuarentena hay gente que no estaba acostumbrada al teletrabajo y se tuvo que acostumbrar. Y ahora hace reuniones, usa Teams, usa esto, ¿por qué? Porque es así. Esto creo que también tenemos nosotros como gestores de comunicación, aprovechar, y lo decía también Julián al principio, la oportunidad. De acá tenemos que salir
mejores y como gestores de comunicación, agarrarnos de esta inercia que llevamos y aprovechar para poder replantear canales, para poder replantear comunidades o incluso cerrar o abrir canales que se necesiten. Buenísimo. Acá Marcia ya está contestando por chat algunas preguntas que le hicieron que te iba a hacer ahora. Buenísimo. Una cortita, Yamil, sobre esto. Preguntan con qué herramienta identificás quienes abren el correo. Supongo que son sistemas internos, pero aprovecho ya que... No, tenemos una... Bueno, eso da para otra charla, si quieren, para herramientas de correo, plataformas de email marketing o de marketing, digamos, por correo. Es una compañía, nosotros somos una compañía que se llama Populo, P-O-T-P-U-L-O, Populo. Para los que vengan un poco de marketing, es como una especie de MailChimp, pero para comunicación interna. Es una compañía que está basada en Irlanda, son buenísimos, son súper pros, y lo que hace es, se sincroniza con tus bases de datos que tengas de Microsoft o de Office 365, nosotros usamos Office 365, y te permite enviar campañas de correo electrónico, campañas a distintos perfiles, puedes armar tus audiencias, jefes, directivos, Argentina, Brasil, recién entrados en Telefónica, bueno, puedes armar audiencias y enviarles a esas personas las campañas que vos quieras, los correos que vos quieras, y lo que hace por un sistema de tracking interno que tiene el correo, digamos, el mail que envías con la descarga de las imágenes y otros algoritmos, te dice cuánto fue la tasa de apertura de ese correo, 60%, 50%, 40%, y también te dice cuál es la tasa de clics, el click rate, ¿no? Cuánto gente abrió y muy pocos quizá clican, ¿no? Excelente. Y sobre todo, bueno, te da gráficas y, bueno, te da más información, se llama Populo. Sí, ahí la compartió Julián en el chat. Es muy buena, la recomiendo, nosotros usamos Populo hace como 3, 4, 5 años y es espectacular. Buenísimo. Juli, ¿tenías una pregunta más para los chicos? Sí, justo me había dado pie Marci, que empezó a hablar de la gente, de los técnicos que están en la calle. Había una pregunta vinculada con cómo manejan la comunicación con esas personas que están trabajando, los técnicos y demás, que ustedes tienen muchos. Sí, nosotros en particular los técnicos es un... durante mucho tiempo fue un silo, ¿no? Era como cómo llegar a comunicación interna, costaba mucho llegarles en los mensajes más institucionales. Históricamente hay un equipo que se encarga de llevarles sus novedades del día a día. Lo hacemos por medio de una herramienta de trabajo donde ellos reciben información para operar, los que tienen que ver con su día laboral. Fue uno de los grupos que más costó también subirlos a Workplace, pero la verdad es que durante este último tiempo es el canal principal que tenemos para comunicarnos con ellos. También es como es una suma de estrategias, ¿no? Porque Workplace vamos nosotros desde comunicación. Pero nosotros tenemos un trabajo con el equipo de liderazgo que hace que cada vez que tenemos una acción que sea importante, la verdad es que tratás de cubrir todas las alternativas que tenés. Entonces nosotros utilizamos Workplace, plantamos las comunicaciones, sabemos que ellos reciben alguna información también por sus propios canales, y también tenemos a los líderes de esos equipos a los cuales les pasamos esa información para que sea compartida, ¿no? Hay a veces que las cuestiones no son directas, tenemos que pasar por líderes también para ayudarnos a que la información llegue, pero es un poco tratar de aprovechar las herramientas que ya existen, ¿no? Ahí dice que no se trata de imponer, este mensaje va por acá y si no lo lees, no importa, o te lo perdiste. La verdad es que hoy utilizamos tanto nuestros canales, los canales de ellos, y también a los líderes para que nos ayuden a llegar con mensajes que sí o sí queremos que reciban. Sí, en esto me gustaría agregar una cosita muy breve. Yo no voy a la oficina desde hace como 50 y pico de días, más o menos, y ayer por una circunstancia particular, por un anuncio de lo que hemos comunicado, fui a la oficina después de 50 y pico de días. Y claro, digamos, con los protocolos de sanidad y de higiene, salud y distancia corporal, etcétera, con todas las recomendaciones públicas sanitarias, estaban también, estábamos haciendo afiches para pegar en las paredes. Con la distancia tal, las medidas de seguridad, bueno, recuerda tal, la mascarilla, el gel, no sé qué, bueno. Con lo cual, muchos años en comunicación interna se fue quitando las carteleras
y muchos que están acá de comunicación interna recordarán los canales de carteleras, y ahora quizá tengan que volver. ¿Por qué? Porque la gente va a estar más atenta a los pasillos, tenés que tratar de capturar también el mensaje con otros canales que quizás pensaste que ya no eran tan efectivos, pero quizá ahora tienen que volver. Entonces me sorprendió porque yo que llevo en comunicación muchos años, en interna también, en su momento las carteleras era como lo viejo, las carteleras es como que poco moderno, digamos, ¿no? Y ahora quizá tengamos que volver también con un canal de esos para intentar llegar con los mensajes que necesita la gente. Bien, excelente. Ahí creo que Pablo se le fue la conexión, me parece. Bueno, me parece que ya pudimos cumplir por lo menos con varias de las preguntas que nos fueron haciendo a través del chat. Les agradecemos un montón a Yami, a Luz desde España, a Marci acá desde Argentina, que se pudieron conectar y compartir estas experiencias. Ahí se conectó de nuevo Pablo. Si querés hacer vos. Se me cayó la conexión, esas cosas que pasan. Es como que te caes de la silla en la reunión, ¿viste? Mientras Juli cierra, los invitamos a todos que vayan abriendo sus camaritas, por más que estén despeinados como yo o que estén con pijama todavía. Así nos sacamos una foto, mirá, tantas caras lindas, conocidas, qué linda. Disculpa la interrupción, Juli. No, dale. Por las dudas, si se me cae de nuevo, dale vos, pero... Perfecto. Sí. Simplemente agradecerles a todos y nada, nos estamos viendo el viernes que viene a las 11. Como les contaba Pablo, va a estar la gente de Walmart para contarnos su experiencia en COVID, así que nos vemos por acá. Así que nos saludamos todos. Adiós, muchas gracias, Yami, Marci, Luz. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias por el tiempo. Igualmente, gracias. Como ya pasó en los últimos webinars, para el que no tenga una reunión urgente, nos quedamos de happy hour tomando algún matecito o charlando un poco. Ah, bueno, dale. Solamente sepan que aquellas preguntas que no han sido respondidas, no sé si Juli lo dijiste cuando yo no estaba, dale. Pero se las vamos a mandar a los chicos, a Marcia, a Yami, a Luz, para que nos graben un breve videíto con sus respuestas y también la vamos a colgar en el grupo de compañía de Workplace. Insisto con eso, no hace falta que seas usuario de Workplace, no hace falta que tengas Workplace en tu compañía, justamente es un feature de Workplace que permite armar grupos con gente que no tiene la aplicación en su empresa. Participás del grupo solo con tu dirección de mail, por eso podés ingresar en el link que te dijimos. Si estás teniendo problemas para ingresar, varios chatearon eso, póngannos un mail, así los identificamos, y durante el transcurso de la tarde los ayudamos a ingresar. Hay lindo material ahí para compartir, y además es una linda oportunidad para hacer networking. Insisto con esto que les dije, también estamos como levantando las buenas prácticas que dejó la comunicación interna en COVID. Yo hice un posteo en LinkedIn, ahora lo repito. Si tenés algo que hayan hecho tu empresa que te parece que justifica compartirlo con todos, entonces haceme un comentario en ese posteo, que ahora lo pongo ahí abajo, y después vemos, vamos a hacer como una curaduría de todas las ideas que nos traigan para que todos tengan la oportunidad de compartir, aunque sea brevemente, en estos webinars. Con esto es el cierre oficial. A partir de ahora podemos hablar pavadas, lo que quieran. El que tenga ganas puede abrir el micrófono, hacer preguntas, saludar a gente. Lo veo a Julián Cebreiro. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, ¿qué haces, Maxi? Buen día. ¡Mirá, con bebé, Juli! ¡Qué bueno! No lo había conocido. Paul, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, Marti. Che, hay que decir que Yami, porque digamos, Yamil habló con media tonada española y media criolla. Video, y no comentamos. Perdón, pero. Tengo que reiniciar el ordenador. Una palabra, perdón. Yamil, hace 12 años que nos conocemos, ¿cómo cambió tu acento? Por Dios. Pero esto es producto de que ya hablo con mis compañeros todo el día y bueno, no. Pero bueno, yo sigo siendo de Tristán Suárez, orgulloso. Tengo que reiniciar el ordenador. Che, una buena pregunta para Luz y para Yamil es, ya que España está un par de semanas adelantada a la realidad de Latinoamérica, ¿qué es lo que se nos viene? ¿Qué les está pasando a ustedes hoy que nos va a pasar en 15 días? Por ejemplo, con las salidas, con los horarios, con las decisiones respecto a la vuelta al cole, a nivel vida, digamos. Yo no sé, me interesa mucho la perspectiva de Yamil como argentino.
Mi percepción es que la gente ha hecho como... ¡Ya pasó! ¡Ya pasó lo peor! ¡Me relajo! Y no pasó lo peor. Pero es verdad que es mucha tensión, es mucha presión, son muchas semanas en casa y que notas ya que la gente cuando sale a la calle... se descuida, se le olvidan los 2 metros, ya es... empieza a suceder un poco eso, la gente está cansada y todavía decirle a la gente que le queda un año de esto, un año y medio, es, yo creo que para muchas cabezas necesitamos una meta como de... más cortita. Aquí todas las noticias ya están, todos los días en los telediarios sé si vamos a poder ir a la playa o no, que ya saben que es verano, o va a ser verano dentro de nada, y yo creo que los telediarios lo hacen tanto... para que la gente no se venga abajo, como que ya ve, ya tiene la toalla, la playa, la sombrilla, aguanta un poco más, que llegas, que yo no sé si vamos a llegar, pero si no le das ese aliento, esa meta a la gente, yo creo que un día ya se te viene abajo. Entonces aquí lo que ha habido yo veo mucho o una tendencia al relax. Y no creo que sea bueno, pero bueno, ya veremos en qué queda. Sí, ahí ¿no? Yo agrego una cosa que también, como yo, digamos, también tengo otra mirada, como dice Luz. La verdad que debo reconocer que fue algo, como yo les decía recién, hace 5, yo no, si bien nosotros en Telefónica tenemos una cultura de teletrabajo bastante extendida, hasta antes de la crisis, nuestro equipo es gente que teletrabaja 2 días por semana o algo así, o como quiera o como necesite, a mí, yo nunca hacía teletrabajo porque a mí me gusta ir a la oficina. O sea, me gusta estar en la oficina y me gusta estar ahí. Entonces, no, estar en mi casa es como estar en una jaula, digamos. Y ahora me tuve que acostumbrar. Que no te escuche tu mujer. me tengo que quedar acá y estoy acá. Así como a mí me gusta ir a la oficina, creo que a los españoles en general, a la sociedad española, vive fuera de su casa. O sea, vive en el bar, en la calle, en la terraza, donde sea. O sea, desarrolla su vida social fuera de su casa. De sus 4 paredes de su casa. Y la verdad que estar confinado 50 y pico de días, o 60, yo no sé cómo llevamos, y yo no veía a nadie por la ventana caminando por la calle desde el día 1, es un shock importante. Por eso lo que dice Luz es, ya la gente se relajó porque, claro, por lo menos puede ir a dar una vuelta a manzana, que antes no se podía. Entonces, para mí fue un shock cultural muy, o sea, y que se soportó con bastante... de forma, digamos, muy, muy estoica, la gente lo soportó. Ten en cuenta que hay abuelos, y por ahí Luz o Pedro, si está conectado, hay abuelos que van a tomar el café. Sí, aquí estoy, Yabil. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Pedro. Muy buenas. Hay abuelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De una amiga que su padre, toma a su papá, va a desayunar al bar desde hace 40 años todos los días. Al mismo bar todas las mañanas. Y esa persona ya no pudo ir a desayunar al bar desde hace 40, claro. O sea, interrumpidamente por 40 años. Eso es un shock. O sea, es algo súper fuerte. Y sin embargo, la gente lo aguantó. Entonces, por eso es horas. Es normal el relajo. Es normal que la gente se le vaya a respetar los 2 metros. Porque, o sea, es algo que era inconcebible. Quizás esto, no sé, si pasa en Finlandia, que la gente hay, no sabe. Hay, bueno. Perdonadme, pero tengo una mala noticia reciente. Y es que, bueno. Tenemos un nuevo desafío porque, por lo menos en Madrid, han rechazado entrar en la fase 1, así que eso lamentablemente significa que se va a prolongar el desconfinamiento. No sabemos si una semana o 15 días. Estamos esperando a ver que nos digan qué va a ser de nosotros, porque el gobierno ha rechazado el desconfinamiento en fase 1 porque dice que Madrid no está preparado. Así que nos vamos a tener que armar de paciencia un poco más de lo previsto. Y es lo que hay. Pedro, te tendríamos que haber puesto el titular abajo, urgente, último momento. Pues, noticias. Gracias por la primicia. Lo siento. Pedro es un periodista de raza. Pedro es periodista de raza. Pedro es una de las estrellas del equipo de comms de Telefónica, con lo cual se ha unido y me alegro un montón. Yo no sabía que venía, porque él encarnó un personaje antes de jubilarse, que era el empleado escéptico. Ah. Y el escéptico era una persona que hacía entrevistas a directivos y se negaba a decirles qué les iba a preguntar, pero siempre hacía la pregunta con retranca y mala uva. Y
antes de esa telefónica, por la puerta grande, yo le he visto gente saludando en el autobús. Tú eres Pedro, el empleado escéptico. O sea, se convirtió en una persona muy... Claro. El tema era que había, no sé, imagínense, la presentación de un nuevo producto, un nuevo plan estratégico, no sé, ese tipo de cosas que siempre queda, no, nos toca comunicar, y Pedro era, eso no va a funcionar. Eso ya te digo yo que eso no va a pegar. O sea, en todas era el escepticismo. Entonces se encarnó el personaje, que es el mismo, que es el empleado escéptico. Se nota, Pedro, tenés pinta de estrella, hiciste el comentario cuando Yami te nombró y enseguida saltaron tres o cuatro a decir, oh, Pedro, tenés mucho fan. Se te sí, es que en los eméritos ahora tenemos mucho tiempo para estar conectado en estas cosas, aunque hemos tenido más trabajo de voy a hacer un poco de propaganda, solamente 10 segundos, con el apoyo de Fundación Telefónica y de la compañía, hemos establecido desde la Asociación de Mayores de Telefónica una red de seguimiento de llamadas telefónicas a todos nuestros socios para ver cómo se encontraban de salud, si estaban afectados o no ellos o sus familiares por el coronavirus y cómo les podíamos ayudar, o bien en el abastecimiento de comida o de medicamentos o demás. Y la verdad es que bueno, en la asociación somos casi 20.000 asociados en toda España, jubilados y prejubilados de Telefónica. Y bueno, hemos hecho y estamos todavía, y más, como se va a prolongar, como os he dicho, pues esta campaña de seguimiento que nos está llevando más esfuerzo y más trabajo, y sobre todo desde casa, por la coordinación que supone más trabajo que el que realmente venimos haciendo normalmente en la asociación, que no era poco. Pero bueno, yo creo que para eso estamos y es lo que se requería y lo que se esperaba de nosotros, y gracias a la compañía y a Fundación Telefónica, pues estamos en ello y vamos a tener que prolongarlo. Qué lindo, Pedro, te felicito, porque creo que en este momento, viste, que uno empieza a preocuparse todo el tiempo por las cosas que a uno le empiezan a faltar o uno deja de tener, y es el momento por ahí de, al contrario, en lugar de pensar tanto en uno, pensar en tantos otros que tienen por ahí muchas más necesidades que nosotros, así que es el momento de replicar las acciones para con los demás. Felicitaciones. Quisiera que el empleado escéptico haga una pregunta. Uf, se me han ocurrido muchas. Lo que pasa es que como soy un invitado, no quería participar, porque me he colado aquí un poco, porque Yamil y Luz son pues, mis compañeros y mis amigos, y yo sigo aprendiendo de ellos porque han sido mis maestros en muchas cosas, y cada vez que puedo escucharles en vivo, en directo o ahora ya de esta manera, donde ellos están, saben que yo estoy para aprender de ellos. No lo sé, yo empecé con Luz hace unos cuantos años, cuando empezó la red social interna en Telefónica, que la hicimos a través de Yammer. La verdad es que yo he salido de la compañía justo cuando se estaba empezando a montar Workplace. No sé lo que me he perdido en el día a día, porque ya no estoy en el día a día de la compañía. Sí sé cómo es y cómo funciona, porque bueno, pues de una manera o de otra tengo acceso a sus contenidos y a cómo funciona, pero hay algunas preguntas que más que las que yo pueda hacer, hay algunas preguntas que se han quedado sin contestar, sin responder, que yo creo que merecería la pena una respuesta del tipo de ¿para qué sirve o qué es mejor el Workplace y la intranet? Que yo creo que son canales complementarios, de alguna manera ya ha habido una respuesta, o ¿por qué es mejor Workplace que Yammer? Que yo creo que pues, también es una respuesta pues que tanto Luz como Yamil es muy fácil de responder. Entonces, yo ahora mismo no tengo una pregunta clara, sino algunas de las que están pendientes de contestar son las que yo habría planteado también. Se nota tu alma de periodista. Dale, Luz, dale. Tema de Yammer, por ejemplo, nosotros con Yammer hemos hecho muchísimo, o sea, jamás perjudicaremos sobre Yammer y diremos qué tal o qué cual, porque la verdad es que Yammer nos llevó lejísimos, o sea, nosotros hemos hecho encuentros de directivos con preguntas de la gente, con feedback de la gente, por primera vez en Yammer, o sea, como si fuera un piloto de lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué sucede? Que llega un momento, y en esto yo creo que hay que ser sincero y transparente, en
en el que Microsoft decide apostar y decide apostar con mucha fuerza por Teams. Yo creo que todo el que tengáis contacto con Microsoft, a pesar de que este año ya han dicho que es el año de Yammer y que lo estén intentando reforzar, ellos pusieron toda su fuerza en Teams, que les ha ido muy bien, y como estamos viendo, la crisis Teams ha sido de Enrique Blanco, que en la historia de las telecomunicaciones de esta crisis solo se van a escuchar dos palabras, una es fibra y la otra es Teams. Entonces, ellos han hecho una apuesta muy buena por Teams, pero descuidaron mucho Yammer. Entonces, nosotros necesitábamos evolucionar, necesitábamos ir más allá, les estuvimos haciendo peticiones montones de veces y viendo ese equipo de producto, y su equipo de producto no podía hacer mucho más porque todo el foco estaba puesto en Teams. Y nuestras peticiones iban principalmente por dos vías. Una de ellas era Mobile First, es decir, necesitábamos que tuviera una app móvil potente, que en el caso de Yammer pues no tiene nada que ver la que tenían ellos, por lo menos hace unos años cuando tuvimos que tomar la decisión con la que te ofrecía Workplace. Y otra era la capacidad de darle a la gente la posibilidad de emitir vídeo en directo. Todo esto que hablamos de los live, que como podéis ver es uno de los principales usos que le damos, para nosotros es esencial, y eso montarlo con la infraestructura de Microsoft es complicadísimo. Estuvimos viendo Skype, Meeting, Broadcast, venía con 30 segundos de retardo, había que meter la señal, o sea, no podíamos, lo que queríamos es que un empleado hiciera así, grabara, y muchas veces los lives que tenemos son esos, son directivos con el ordenador. El último de Emilio Gallo lo hizo sentado en su mesa con la cámara del ordenador, y así lo han estado haciendo mucho. Necesitábamos esa sencillez y esa simplicidad, y esa simplicidad, pues Yammer en aquel momento no nos la daba, y ese es el motivo por el que... Nosotros pensamos, perdona Luz, nosotros pensamos que cuando Microsoft compró Yammer era para trabajar y potenciarlo. Yo creo que hubo un debate dentro de la propia Microsoft de por qué herramienta apostaban si desarrollaban Yammer, pero todos sabemos muy bien y conocemos muchos casos cercanos y futbolísticos cuando tú compras, digamos, a tu competidor para matarlo, ¿no? Y esa es mi opinión personal, haciendo de empleado escéptico. Yo habiendo estado con los dos, también os digo una cosa, y yo trabajo mucho con Microsoft y con la implantación de Teams. Yo veo una diferencia cultural importante habiendo trabajado con las dos empresas. La sensación que yo tengo con Workplace, y eso es una cosa que también dice Yamil, es que es una compañía que escucha. Tú vas a una reunión y nadie de Workplace está escribiendo o tecleando o tal. Nosotros, por ejemplo, somos muy mal educados, lo hacemos muchas veces. Y nos regañamos unos a otros porque estamos atendiendo a alguien, no estamos prestando atención. Yo creo que eso es parte de su cultura y de su filosofía. A mí, por ejemplo, me costaba mucho hacerle llegar funcionalidades o cambios a Microsoft, a Yammer, y ayer me pasó una cosa que no me pasa siempre, pero tuve dos quejas de dos administradores de grupos de Workplace y en 3 horas me resolvieron un problema. O sea, que son flexibles y no te meten en una iteración de un ciclo de actualización que me viene el release, pero me toca en junio del año 2021. Entonces, eso como cliente también se agradece mucho, que tienen abiertos muchos canales de escucha. Sí, escuchan muy bien lo que dice Luz, y también no solamente te escuchan por escucharte, sino que muchos features o muchas cosas que vos les sugerís, las hacen. Las hacen y te dicen gracias por el feedback, lo hemos implementado y está a las 2 semanas, está hecho. Impresionante. Y eso, o lo mismo, pones un post en un grupo en un multi-company y te responde el jefe de producto y te dice qué guay, ¿cuándo te puedo llamar para preguntarte más sobre tu necesidad o sobre cómo lo haría? Esa capacidad de escucha y de tacto sobre la obsesión que tienen con el producto, que debe venir muy de Facebook, eso es muy notorio. Y también es cierto que es una compañía, Microsoft también, la verdad que lo digo a título personal, la verdad que Teams está trabajando muy bien, tienen soluciones también como Planner o como otros productos que también están muy buenos. No tengo la relación, el contacto que puedo tener de Microsoft con Facebook, que sí que lo tengo, y siento que es una compañía que a vos como partner o como cliente siempre te empuja hacia adelante. Siempre te pincha para que vayas a más.
sea, no te hace conservador, sino que te hace más retador, digamos, más desafiante. Te pincha para que vayas más, digamos, ¿no? No solamente desde las funcionalidades, sino también desde la cultura. Ellos nos cuentan que Mark Zuckerberg hace los lives, los hace, creo que son los jueves o los viernes, los hace Mark Zuckerberg, que hace los lives y se conecta desde su todas las semanas y es algo normal, digamos, ¿no? Hay una linda... Muchos grupos culturales, cuando vos vas y estás con ellos, te llaman la atención porque es una compañía que piensa mucho para adelante. Sí, y hay una linda síntesis que hacen ellos que dice, hay empresas que son muy buenas conectando sistemas con sistemas, como por ejemplo Oracle. Empresas que son muy buenas conectando personas con sistemas, y acá entra Microsoft, que es genial, porque nos permite laburar, conectar con un montón de sistemas. Pero hay empresas que son especialistas en conectar personas con personas. Y esa es la clave de Facebook, que nació para eso, y que después cuando hace un producto como Workplace, tiene tan alto nivel de engagement, porque es especialista en conectar personas con personas. Sí, Luz, Yamil, les queremos pedir permiso para hacerle una propuesta oficial a Pedro, y a ver si él nos acepta. Por ahí podemos tener en los próximos webinars, si él tiene ganas de venir, que tenga su segmento, que sea la pregunta de Pedro, y que sea la pregunta escéptica de Pedro, que después de escuchar, baje línea, aquella cosa que nosotros políticamente no podemos preguntar, que la pregunte, que sea despiadado, no importa, y vemos. ¿Qué le parece a todos? Os vais a arrepentir, ¿eh? Pero bueno, lo hacemos. Yo me voy viniendo arriba y cada vez voy siendo más malo. Entonces, espero que, bueno, ya con la edad y la experiencia, creo que he aprendido dónde parar. No, pero bromas aparte, estoy encantado, os lo agradezco mucho. Yo lo único que quería decir, para cerrar también el otro tema, para que veáis que yo sigo con mucho interés todo lo que se dice. Yo creo que por terminar el tema, porque que abrí, el tema de Yammer es que era una startup que creció muy deprisa, no tenía detrás ninguna corporación y por lo tanto, al no estar integrada, era muy difícil cuando todo está integrado, como está haciendo Facebook o Microsoft, de que fuera más lejos por sí misma, porque tenía muchas carencias precisamente por su nacimiento, su origen como una startup. No hay dinero, digamos, ni inversión para poder evolucionar como tenía que hacerlo, y entonces enseguida empezaron a adelantarle por derecha e izquierda otros sistemas que lanzaban grandes corporaciones, y como dice Luz, enseguida dejó de ofrecer lo que se le pedía y desde luego empezó a perder a pasos agigantados capacidad de respuesta. Y bueno, que yo, bueno, soy un intruso aquí y un espía no sordo, pero os agradezco mucho el cobijo que me habéis dado, y ya no monopolizo más, porque como los que bien me conocen, me encanta hablar sin parar. Déjanos tu mail a mano. Voy a publicar en el... algo para la semana que viene. Voy a publicar en el grupo este Multicompany el video que hicimos de Pedro, el empleado escéptico, porque en su bloque tenía hasta una introducción personal. O sea, él en su bloque de preguntas tenía como una intro el vídeo, la serie y tiene la música de Terminator. O sea, para que vean. Sí, eso es muy bueno, Yamil. Así, un poco que vean lo que les esperan, que tengan tiempo de arrepentirse de la invitación. Me encanta. Están a tiempo de echarse para atrás en cuanto quieran. Yo pondré mi mail en el correo vuestro, a través del cual yo me he inscrito en esta sesión, si os parece, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero sumate al grupo Multicompañía también, a este grupo de Workplace que dice Yamil, donde va a poner tu video, así también. Sí, lo tendré que hacer con mi correo corporativo, ¿vale? Porque yo no tengo Workplace, ¿ok? Okay. Una cosita, un chivo súper súper rápido. Hay también aquí en esta reunión un argentino ilustre residente en Madrid, que es el señor Facundo Pechersky, que está acá conectado y nos está sacando fotos. Facundo es fotógrafo, es un excelente fotógrafo, y paradójicamente es una, como es un reportero gráfico, digamos, súper conocido, y muchas fotos de él están en los diarios de Argentina, en La Nación, en Clarín, en Infobae, bueno, un montón de medios. Facundo también tiene, como es periodista, reportero gráfico, puede circular por la calle porque tiene permiso para circular por la calle.
y quizá él tiene una visión un poco también de cómo vio la vida, digamos, un poco en cuarentena, que puede ser interesante que nos la comparta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Yamil, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Perfecto. Sí, más que nada, las fotos habría que los voy a invitar a que vean directamente o en mi Instagram o en los últimos posteos de Telefónica, de Instagram, desde aquí. Sí, cómo se vive la ciudad. Genera por momentos vértigo. Te genera como un estrés también el que no haya nadie. Madrid se lo han tomado muy en serio durante un periodo muy largo, donde se podía circular únicamente con un permiso policial y de prensa extranjera, en mi caso. Pero sí, me encontraba con... De hecho, hice algunas fotos por un reportaje del edificio y me encontraba con unos grandes decorados, por así decirlo, de un Madrid, un lunes, un martes, cualquier día de la semana, a las 9 de la mañana, totalmente vacío. Eso es lo que les digo. Me generaba a mí como la sensación, tanto estrés como estar en un embotellamiento o en un atasco, como se dice aquí en España. Y sí, el mareo, por así decirlo, el vértigo, estuvo presente todos estos días. Porque es muy difícil no ver a nadie. Es muy complicado, la verdad. ¿Quieren preguntarme algo? Puntualmente. ¿Hace cuánto que estás ahí en Madrid? Este año, 20 años. Desde el 99. Vine trabajando con el Diario de la Nación en la corresponsalía que se abría en esa época. Que ahora ya las corresponsalías, estaba escuchando lo que comentaba antes Marcia, con el tema de la fotografía, que ya... Todos somos generadores de contenidos, más allá de los que tengamos nuestra matrícula como fotógrafo de prensa o periodista, cualquier persona hoy en día genera contenido, y si trabaja para la marca, digamos, el tener un teléfono móvil como este y poder hacer una foto durante una rueda de prensa a un presidente o el directivo que esté de turno hablando, esa foto debería ser coherente también con la marca y tener una, digamos, una cierta línea que estamos trabajando desde ya hace un tiempo, yo como proveedor externo, pero con muchísimo cariño junto a Yamil, a Luz y a los chicos de comunicación interna. Trabajamos para eso, para que el tipo que haga la foto, la persona que haga la foto, sea embajador de la marca a través de la fotografía. Tiene que cuidar mucho los detalles. Es donde me enfoco insistiendo con comunicación interna. Facu, ¿qué es lo más raro que viste en las calles en estos días de cobertura periodística en tiempos de coronavirus? ¿Alguna imagen mental que tengas que digas no puedo creer? Uf, sí, alguna que otra. Bueno, la sensación de vacío es de no creer. Antes de ayer me encontré con una chica que salía de una oficina de la Avenida Castellana, que está en la foto, la puse en una historia de mi Instagram, vestida con todo, o sea, parecía que salía de un hospital de trabajar, y era una chica que trabajaba, que luego se metió en el metro, en el subte, la seguí un poco hasta donde pude hacer una foto más, pero sí, cosas de protección, no sé si exagerada, pero creo que todos estamos ignorando, como decía Luz antes, estamos medios como relajados, esto ya pasó, pero me parece que no pasó, no sabemos bien cómo cuidarnos, me parece que no está claro del todo, si el guante sí, el guante no, el barbijo, el tapaboca, como digan, sí, el tapaboca no, hay muchas cosas que a mí me hacen dudar, o sea, hoy a mañana viajé en el metro, había mucha gente, o sea, hoy parece un día viernes, no te digo lleno de gente, pero había movimiento, yendo de un lado para otro. O sea, es raro. A mí me parece todavía está como está atajado el tema por lo que nos cuentan desde el Ministerio de Sanidad y lo que nos cuenta la tele. Entiendo que está bien atajado, pero no nos podemos volver a desparramar. No sé, ¿qué opinan, Luz, ustedes que son de aquí? Pues, perdona, os recuerdo que os acaba de dar la noticia que nos acaban de tirar para atrás entrar en la fase 1, ¿eh?
Bien, porque bueno, no cumplimos los requisitos. No cumplimos ese los es el requisitos. Rol del escéptico mala onda Terminator. No, no, pero está bien. A ver, ¿esa está sonrisita bien que tenés? Sí, es eso. Es muy raro, la verdad que la sensación es muy rara. Sinceramente es rara. Yo no sé, desde mi lado como fotógrafo, que me dedico a contar historias a través de la fotografía documental, y en este caso que trabajo con Telefónica ya hace un tiempo y trabajo en lo que es la fotografía social, con las personas, los abrazos comunican. Hoy no sé qué, cuál va a ser la... O sea, yo todavía no lo tengo muy claro, les agradezco también que me hayan invitado para poder enterarme también desde otro lado y ver un poco cómo van a ser las tendencias, porque no tengo claro cómo va a ser fotografiar, más allá de un evento de una empresa, una boda o un concierto, no lo sé, no sabemos, nadie sabe nada, creo. Hay que esperar. Hola con todos, te saluda Silvia desde Guayaquil, Ecuador, la mitad del mundo. Hola, un gusto ver algunas caras conocidas por ahí, como Maximiliano, Pablo, alguna gente que sé de Ecuador que también nos está siguiendo. Yo los escuchaba, que Pedro decía lo que había pasado en Madrid, en base a una pregunta que surgió para las personas de España que van un poco más adelantados en esta situación. Resulta que en muchas ocasiones he escuchado que la gente de Madrid y la gente de Guayaquil es como muy parecida, ¿no? Somos los extrovertidos de nuestros países, los